¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En este directo voy a procurar solamente jugar Versus en Hellway. Este mapa, la verdad, es muy jugado por mucha gente, sobre todo porque muchos lo consideran el mapa neutro para lo que es Versus. Entonces, ¿por qué no elegirlo? Bueno, pues ustedes dicen Industry me da lag, pero Hellway no te da lag, eso te lo recontra seguro. Así que bueno, antes de continuar con el directo, quiero agradecer y dar un espacio un poco extenso, no tan extenso, pero sí vale la pena. Y bueno, pues algo importante, gente. Y ustedes dirán, Daniel, pues eso no me pasa a mí. Bueno, pues no sé si no te pasa a ti. A mí sí me pasa el problema de los multimillonarios. No, mentiras. Pero sí es un problema que me pasa y es un poco jodido solucionarlo, ¿vale? Es un poco jodido si no se tiene esto. El dinerito es el que manda, papo. Y eso lo voy a decir. Y ahorita pasa algo muy importante. Yo tengo todos los slots que estaban hace 2, 3 años, 4 años. Bueno, realmente antes creo que eran 16 slots, luego pusieron a 22. Yo los tengo todos. Todos los tengo, ¿vale? Ahora resulta que se puede comprar más slots primarios. Y yo tendría que comprar el slot número 23. Que por acá está esa madre y vale 10.000 de cash. No más, no más 10.000 de cash. Joder. Y con eso, pues yo me desmayo. Es mucho para mí. Más que no he cargado un solo centavo, pero estoy full. Gracias a que la gente me ha dado regalitos y eso lo aprecio un chingo, joder. O sea, entro yo a la sala, de repente, Daniel, ¿qué necesitas? ¿Y por qué no tiene la máscara? Pumba, te envío una máscara. Y me enviaron otra máscara. Y ahora, pues ya se dan cuenta que hoy día me han regalado varias cosas. Pero siempre me están regalando cosas, lo cual yo aprecio, me siento orgulloso de tener gente tan pro, tan buena onda. Y bueno, el chico Drox me ha regalado también muchas cosas. Y me ha puesto a pensar porque ahorita mismo mi cuenta está en el punto de que tengo todo. O sea, estoy recontra forradísimo en regalos, en todo. O sea, tengo la cuenta llena. Mi cuenta está llena para tener todo lo que tiene. O sea, no sé qué borrarle porque tengo un problema y el problema es con todos los ítems y eso básicamente me obliga a tener que comprar, no querer, no es una opción, a tener que comprar lo que es un slot permanente. Estoy ahorita en crisis. Estoy en crisis literal. Estoy en crisis, pero crisis de las jodidas. No sé qué borrar. Quisiera borrar este silenciador Luxury y lo voy a hacer para así de alguna u otra forma abrir espacio. Lo borré y ustedes no vieron, pero todavía sigue quedando 99. Yo tenía 99, lo borré y todavía queda 99. Es decir, que eso no fue suficiente. No fue suficiente y estoy ahorita en el punto de que este traje que yo tengo no se consigue tan fácil. Es un sombrero mafia que es extendible con oro. Y mira que está extendido hasta el 2020. Y esta camisa está extendida hasta el 2019, noviembre, día 7. Y este pantalón Giri está hasta el octubre 23. O sea, son cosas que están extendidas por varios días que no quiero yo, obviamente, perderlos por solamente borrarlos y utilizar un regalo por 3 días, ¿vale? Estoy pensando, gente, no sé qué chingados hacer, no sé cómo abrir espacio. Estoy pensándolo muy detenidamente. Y estoy ahorita, básicamente estoy en jaque. Yo sé que ustedes no pueden ver esa pantalla, pero estoy en jaque mate. Daniel, no se puede ver la pantalla, no se puede ver, no pasa nada, no se puede ver, no entiendo. Entonces voy a ver qué hago, voy a ver qué me sugieren ustedes, pero yo me quiero poner el traje de velocidad. Y una proteína, que ya la tengo la proteína, ya me la voy a equipar. Porque ya como que me vale verga todo y bueno, pues ya tengo la proteína. Vale, la proteína se usa, está bien. Ya tengo la proteína en uso. Y estoy ahorita en jaque mate. No sé qué chingados hacer, no sé con qué voy a salir, no sé qué voy a borrar, pero de que quiero utilizar los ítems que mi compañero me dio, los quiero utilizar. Este ítem se vence hoy 9, ¿no? Estamos a día 9, o sea que este ítem fácil lo puedo borrar porque se expira hoy mismo. Así que muchas gracias al que me lo regaló, pero lo tengo que borrar porque pues hoy se me expira. De hecho ya me sale como expirado, pero no sé por qué no se me ha expirado. Está como raro eso. Y no me lo deja ni borrar. No me lo deja ni borrar, ¿vale? Me acabé de sacar la M4 totalmente Luxury. Genial. Yo no tengo ninguna arma Luxury. La única pieza Luxury que tenía la acabo de borrar, ¿vale? Por ejemplo, se me expiró esto, se me expiró esto. Genial.
Genial que se me haya expirado. Está bien, porque de eso puedo borrar la máscara y así abrir espacio. O sea, es el problema de nosotros los multimillonarios. O sea. Entonces, esto podría borrar esto. Esa granada de fútbol, uy, o sea, está bonita, pero ya no es tan anhelada porque pues mucha gente la tiene. Pero, digamos así que la voy a dejar, la voy a tener, la voy a conservar, ¿vale? Y la voy a conservar solo porque es bonita, pues. Pero va. Mientras tanto, voy a abrir otras cosas que sí son importantes también, ¿vale? Que son de hecho muy importantes. Y creo que me lo va a dejar abrir, ¿vale? Lo puede abrir, gente. Eso es lo que quería, eso lo tengo. Vamos a equiparnos. Ya tenemos velocidad así a lo easy peasy dixie, ¿vale? O sea, tenemos velocidad, es lo que necesitamos ahorita. En un versus se necesita no tanto rapidez, sino aguantar en lo que es operación 7, ¿vale? Un saludo para la gente que va llegando. Y yo acabo con toda, ¿vale? Entonces, acá tendría yo que comprarle un accesorio que es este. Pero ahorita mismo la necesidad está bien jodida y no me da para yo comprar ese accesorio. No me da, o sea, no estoy ahorita en condición de comprarle ese accesorio. Pero creo que tengo que hacerlo, ¿vale? Este me da más control, ¿vale? Y lo comprendo, o sea, y lo comprendo que me dé más control porque es lo que necesito ahorita. Pero estoy en el punto de que no tengo. ¡A la verga! Este amigo es multimillonario, gente. Miren esto, me está enviando más regalos. ¡Joder! Me envió un chaleco de tres espacios, gente. ¡Madre mía, Willy! ¡Joder! ¡Joder! Aunque todavía no se me acaba este porque se me acaba en 4 días, pero el tuyo obviamente lo voy a abrir. Estoy ahorita en crisis, ¿vale? No sé qué chingados hacer. Creo que voy a borrar la estamina. Ah, no, esa estamina. Esa estamina se vence en no sé cuántos días. La munición secundaria, no, pues es súper útil, la voy a tener que usar. Ahora mismo, para borrar algo, tendría que usar el Marksman. Y creo que no lo tengo el Marksman. Creo que no lo tengo. Para dejar dos ítems en uno. No lo tengo. Entonces estoy jodido. Porque es como que tengo la recarga rápida aquí y la mira rápida. Cuando fácilmente esto pudiera ser un solo ítem. Solamente que ahorita creo que sí lo tengo, pero no lo veo. No lo veo porque la cosa es así. ¡Ah, la verga! Me envió un regalo. ¡Mar! Chicos, chicos, chicos. Aquí la cosa se puso color de hormiga. Joder. Digo Marksman y llega, pero enseguida. Joder. Dios mío bendito. Joder. Dios mío bendito. A ver, vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. Vamos a procesar esto. Vamos a procesar esto, ¿vale? La recarga rápida que yo voy a borrar no es la que ustedes me regalaron. En ningún momento estoy borrando ítems que ustedes me regalaron, a excepción de la máscara que se me expiró ahorita. Yo ahorita tengo regalos de 2017. Mira, rápida, medir irregular. Eso los borro, porque son de eventos cuando yo compraba loterías para sacar la M79 y pendejadas así. Así que eso los voy a borrar, porque no me lo envió nadie la mira rápida, ¿vale? Para que no digan, Daniel, es que tú lo que recibes, tú lo borras. Sí, pero no de ustedes, joder, no de ustedes. Así que voy a abrir espacio aquí, a ver cómo le hago. Y voy a comprar la granadita. Una granadita. Yo usaba la granada cash, pero como no tengo granada cash, voy a usar la granada de oro. Pero la granada cash no fallaba ni una, ni una. Joder, o sea, es que eso era impresionante, Dios mío. Vale. Tengo ya el 100%, tengo ya lo que quiero. De hecho, hasta tengo otro espacio que no lo puedo llenar porque no tengo espacio. O sea, no puedo llenar ese espacio porque no tengo espacio, ¿vale? Daniel, es video resubido. No, no es un video resubido. Los dos de ahorita fueron estrenos. Este es un directo. No es resubido, gente. Se lo digo ya. Estoy en vivo y en directo. Puedo leer a Asael, a Roland Méndez o Rel Méndez, como chingados se llame. No es un video resubido, ¿vale? Estoy en vivo y en directo. Hola, aquí son las 8:36 en Perú, en Colombia. Acá son las 6:36. Entonces, wow. O sea, estoy ahorita en jaque, ¿vale? ¿Vale? Estoy ahorita en jaque. Estoy como que no sé qué chingados hacer. Necesito espacio en mi cuenta y necesito a gritos el slot número 23. Lo necesito porque ya no me da, o sea, ya no me da. Y voy a cambiarme de nombre por 15 días, ¿vale? Me voy a poner el desvaneado. Me puse el desvaneado, chicos.
Y ustedes van a ver mi nuevo nickname por 15 días. Es el desbaneado, ¿vale? Y este ítem me dejó todavía que yo pudiera comprar algo más, ¿vale? Acá puedo equipar. A ver, tengo estamina. Tengo, ¿qué más? A ver, ¿qué más puedo ocupar en una partida? Tengo recarga y mira rápida. En este, ¿qué más puedo equipar? Que no sea curación, ¿vale? Que no sea curación. ¿Qué más podría equipar? Que no sea curación, que sea necesario. Asesino, no, pues ya lo tengo, ¿vale? Ya lo tengo. No sé ni qué equipar ahora. Ahorita estoy como que, joder. Voy a empezar a usar los regalos de mis compañeros, de la gente que me ha regalado cosas, creo, cuando sea necesario. Pero creo que ahorita no es necesario. Es que no sé qué es necesario equiparme ahí. Que no sea cambio rápido, porque yo cambio rápido y no lo uso. No sé. No sé cómo. ¡Ah, la madre! Chicos, me regalaron algo, gente. Me regalaron maratón. ¡No, palé! El maratón era necesario y yo no me había acordado del maratón. ¡Joder! Ya estoy full. Ya estoy recontra full. A ver, déjame. Yo tengo susurro habilitado porque le quise agradecer a Drox, pero yo casi nunca tengo susurro habilitado, ¿vale? No es que me crea la gran cosa, sino porque es que estoy jugando y en veces me susurran y no puedo estarle respondiendo a varias personas a la vez. Estoy en la 646 contraseña 1. ¿Vale? 646 contraseña 1. Va a ser 1 versus 1. Por eso va a ser versus. Entonces, va a ser sin lanzador, ¿ok? Nomás ténganlo claro, ¿vale? Para que no se me pongan bravos, que es que Daniel, pero ¿por qué Daniel? ¿Por qué eres así? Entonces vamos a jugar y voy a ver qué tal me va. Bueno, estará sin lanzador, espero que la partida se dé muy bien. Espero también que el oponente pues haga su mejor esfuerzo y así de esa forma tratar de que la partida y todo esté súper, súper entretenido, ¿vale? Entonces cuando quieras, compañero, le puedes dar listo y vamos a darle. ¡Ay, sí! Lo has dicho, Galaxy. Drox, perdóname la vida. Drox, perdóname la vida. Enteramente. ¡Joder! Abrí un ítem que ya tenía. Así de menso soy. Así de menso soy. Te hice perder 480 de cash. Así a lo easy, joder. Gracias, Galaxy, por decirme. Porque yo no necesitaba ese. Yo lo que sí necesitaba. Lo que sí necesitaba era el pinche Strongest, esa monda. Porque yo tengo ya el Catman, que es como si tuviera el maratón. Y yo en un video lo puse a prueba. Entonces, como que tenerlo ahí, como que, ay, joder. Ahora sí tengo que borrarlo. Discúlpame eternamente. Discúlpame eternamente que lo tenga que borrar, pero es que es como que, joder, lo siento, pero muy bonito y todo, pero no lo necesito, joder, ay, qué triste, joder, porque lo tuve que abrir ahorita, joder, me arrepiento de haberlo abierto ahorita, no me joda la vida, joder, ay, qué rabia, perdóname, a la madre, me envió otro regalo, toma tu Stronger, para que no llores, pro gordín, yo creo que así irá, pues acá tengo el Strongest, ya estoy full. Ahora sí, no me gana nadie, ¿verdad? Dale listo, pues a ver cómo te vas. No lo borres, güey. Es que me ocupa espacio. Mira, si tú ves aquí, en esta parte, tengo ya ahorita mismo 100%. Estoy. Mira, y me dice, Dani, regala balas. Mira, tengo 69 de cash. Y tengo 9, y tengo 100% de inventario. O sea, estoy lleno. O sea, no puedo. O sea, estoy lleno físicamente, lleno en el juego. No me puedo dar el lujo de tener ítems expirados. O sea, yo no me puedo dar el lujo que de pronto otros se pueden dar. Todo lo que tengo acá se puede usar. A excepción de la munición secundaria. Esa no la puedo borrar porque para conseguirla está jodido. O sea, no se consigue todos los días, ¿vale? Ando full cash sin gastar un solo centavo. Así que bueno, pues. Dale. Gracias, Drox. Muchas gracias. Si quieres, quédate como observador. Quédate como observador. Tú me has ayudado un chingo, pinche millonario. Joder, muchas gracias. La verdad que es que ni yo en mis buenos tiempos tenía tanto cash. Ok, no. Pero bueno. Igualmente, Killer, él no me va a avisar ni nada, por si las dudas. No me va a avisar yo. Bueno, Survival, bro. Ah, tiene razón, tiene razón. Juégame suave, no te aproveches de mí. Ten en cuenta que yo soy un poquito pocho. Y aparte, tú me vienes con famas. Así vas a decir, le voy a jugar al progordín de las famas. O sea, con famas, joder. O sea, papu, o sea, famas mata famas, gente. No sé si vieron mi video en Facebook, gente.
No sé si lo vieron, un video agradeciendo, me sentía contento cuando estaba recibiendo ese regalo porque él me los envió así de repente. Yo estaba dentro del juego cuando veo todos los regalos, yo como que, what the fuck? Así nomás, así de toma pocho, ahí está tu regalo, joder. Joder, me tiene de hijo, jaja. Entrará, pero me viola el Daniel. No, 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 no seas así, chicos. Mi mapa no es Hellwise. Se los digo de ya, o sea, por si las dudas. Mi mapa no es Hellwise. Wow, y ustedes se van a dar cuenta, mi mapa no es Hellwise. Estoy grabando versus, ahorita no, estoy en directo, no estoy grabando. O sea, no voy a grabar para la serie. Pero estoy grabando otra vez para retomar la serie de versus solo Hellwise. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de que yo tenía dos series? Una que era versus solo Industry y otro versus solo Hellwise. Y bueno, pues ahorita estoy practicando para retomar esa serie con todas las de la ley. Y me ha ido regular tirando bien, ¿vale? De 10 partidas pierdo, bueno, me ha ido bien, de 10 partidas pierdo 8. En veces pierdo 7, pero me ha ido. O sea, si lo pongo así a un promedio, me ha ido súper bien. Wow, me mato yo solo. Fabián, devuelve un poco el directo y mira. Estoy en la sala 46 del canal 6. Joder, buenísima, me encanta cuando usa las bombas, me encanta, o sea, a mí que me jueguen con bombas, yo soy feliz. O sea, a mí no me cambio, yo no me cambio por nada, cuando la gente me usa bombas, yo sonrío, gente. A ese me lo mato, a ese me lo mato. Uy, no, no, no. ¡Wow! Papu, me mato, yo me he matado dos veces en este versus. Me he matado dos veces en este versus. No sé si estoy haciendo récord, pero me he matado ya dos veces en el directo. O sea, estoy paper o qué. Dios mío, o sea, haciendo récord, haciendo historia. A la verga, este talento. No, pues o sea, estoy ahorita apenas dándole vuelta, pero no sé si pueda, porque tengo que hacerle tres puntos seguidos. Y tres puntos seguidos en este mapa está un poquito jodido, la verdad. Me quedan dos. Si le hago dos puntos seguidos, gano. Y eso para empezar la partida está pero genial, lol. Joder. Un punto más y le doy vuelta al amiguito este. Dios mío, bendito, joder. Creo que podré, no sé, no sé, no sé. A ver, a ver, a ver, hago el intento, ¿vale? ¡Bien, papu! Empezamos bien, joder. Estoy en las 6:46. La contraseña va a ser el número. A ver, a ver, a ver. Deja, pienso qué clave le pongo a las 6:46. 77. Discúlpeme que lo saque, la clave es 77. Es que no, no quiero que nadie repita. La clave 77, ¿vale? Y dale listo, ¿vale? Ya sabes. Hey, muchas gracias a la gente que me está regalando ítems. En serio, ustedes me tienen equipado. Yo les estoy pagando con videos. O sea, ustedes me pagan con ítems. Yo les pago con videos, gente. En serio, es como que tú me das, yo te doy, joder. O sea, en verdad, lo digo así en buen plan. O sea, ustedes me dan a mí ítems. Yo estoy subiendo videos de regreso. Y es que tampoco le gano dinero, gente. Yo no le gano video directo a los videos. Ah. Yo no le gano dinero a los videos, porque es que cuando digo joder, YouTube ya lo toma como grosería y me desmonetiza. Así nomás ahí toma tu desmonetizada, papu, así a lo gratis. Yo como que no lo puedo creer. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Apa, el Drox, vamos, brother. Bueno, vamos a calmarnos. ¡Ey! ¡Ey! Yo a él lo aturdí. ¿Él por qué andó más rápido si yo a él lo aturdí? ¡Qué raro! A él yo lo aturdí y él corrió más rápido. Extraño, 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 la verdad. Que yo lo aturda a él. Él no tiene ningún ítem ante aturdición.
¡Sal, amigo! ¡Sal, compañero! ¡No te quiero buscar! ¡Sal, joder! Él no tiene ninguna máscara, nada antiaturdición, ¿vale? Gordo tiene audífonos, no tiene, no tiene. Yo lo revisé. Está lag, bueno. Joder. Pero por más lag que estés, te pido, te ruego que salgas de tu base, joder. Tiene chetos, bueno, no sé, a ver si sí, si no, no tengo idea, pero por favor, yo comprendo que estés lag. Lo puedo entender, ¿vale? Tengo el nuevo ítem, no me aturde. ¿Cuál nuevo ítem? ¿Cuál? No me diga que sacaron un nuevo ítem que no lo aturde. No me diga, no me lo diga, no me diga, por favor. No me diga lo. No, no, o sea, no, 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 no me lo diga, por favor. A ver, ¿cuál nuevo ítem? A ver, joder, no lo puedo creer que empezamos con esta nueva era. No lo puedo creer, no me lo puedo creer todavía. No creo. A ver, pero ¿cuál nuevo ítem? ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no habla? Dice que tiene un nuevo ítem. O sea que fácil puede ser un hacker. Si no es cierto, me mato yo. Fácil puede ser un ítem. ¿Vale? Que él tiene, ¿vale? O sea, no, mentira. Puede ser un hack. Puede ser un hack. Le pregunté. No me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? Chicos, ese. Termino la partida. Y si no me dice el nombre del ítem, lo mando a banear. Joder, en serio. Directito el videito para Softnix. ¿Vale? Directito, ¿vale? Directito, joder. Porque él dijo que estaba lag, pero cuando yo le dije lo de la aturdición, él dijo que es un nuevo ítem. O sea que si está mintiendo, realmente tiene hack. O sea, es así de sencillo. No me acuerdo, lo compré. Vale, tranquilo, papu, que yo tampoco me acuerdo de tu cuenta cuando esté baneada. Joder. Uy, no puedo creerlo que tenemos un otro hack en directo. A ver, a ver, a ver, le voy a dar una segunda chance. A ver, te voy a dar una segunda oportunidad, papu. Decime la verdad y no te reporto aunque lo aceptes, ¿vale? ¿Tienes hack? ¿Sí o no? Y no te reporto, ¿vale? Ah, aprende a perder, me dice la lacra humana. Aprende a perder, dice la rata cuando lo voy ganando. Me dice, aprende a perder cuando lo voy ganando. Dice que no, me escribió que no tiene ningún hack ni nada, ¿vale? Bueno, ahorita cuando termine la sala no te sales, ¿verdad? No te vas a salir, ¿ok? ¿Me lo prometes? ¿No te sales de la partida? ¿O te vas a salir porque de pronto se te fue el internet o algo? No tengo hack, puto. Ok, vale. Cuando termine la partida no te salgas de la pinche partida, ¿vale? No te salgas. La oscuridad siempre está conmigo. Me mató yo solo, mató yo solo, nada. Prométeme que no te vas a salir de la partida, ¿vale? Prométemelo. Joder, me mata la rata esta, Dios mío bendito. A ver, si dicen que tienes hack, no pasa nada. Prométeme que no te vas a salir de la partida, ¿vale? Me dice hijo, la lacra humana. Me mato yo solo, me mato yo solo. No pasa nada, papu. No pasa nada. Que me gane un hacker. Mira, se salió la lacra humana, joder. A ver, ¿cómo es el nombre? Vale, más o menos tengo el nombre. Más o menos tengo el nombre. Lo voy a escribir, papu, que te mando a reportar ya mismo. Joder, joder, joder. Ya lo voy a hacer, pero un momento, a ver. Se llama Metal, algo así. ¿Cómo se llamaba la lacra del orto esta, papu? Te voy a mandar a reportar ya mismo. Y si no crees. Voy a hacerlo ya mismo, a ver, un momento. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de las. A ver, espera, espera, que tenía el YouTube abierto. Voy a llamar nada más y nada menos que a un representante de Softnix. Gracias por el nombre, pero igualmente lo voy a llamar. Y espera un momento. A ver si me contesta, porque nunca me contesta. Bueno, sí me contesta, pero no creo que ahorita me conteste, ¿vale? Que si me contesta, joder, sería genial, ¿vale? A ver, espera. En vivo, en directo, gente. A mí no me vengan con mamadas.
A ver. La lacra humana, bueno. La lacra humana dice que tiene un nuevo ítem. Un nuevo ítem antiaturdición. O sea, si me dice que tiene un nuevo ítem antiaturdición, quiero ver cuál es el nuevo ítem. Estoy mirando. Y el nuevo ítem podría ser que se llamase equipar un lanzagranadas en el rifle no reduce la precisión ni portabilidad. Puedes tener más de una granada. Y ese ítem, que yo sepa, es nuevo y no hay. O sea, básicamente... Ojitos. No me contesta. Básicamente di con una rata hackera. Y voy a tomar un tiempo, ¿vale? Yo tengo un corazón de madre, gente. Tengo un corazón de madre, ¿vale? Speed Trash Metal. Ven al canal 6, sala 46, clave 1. Si tú entras, te prometo que yo no te voy a reportar. Te lo prometo de corazón, ¿vale? Que yo no te voy a banear. Te lo prometo de corazón, ¿vale? 646, clave 1. ¿Vale? Nomás entre él, no entre los demás porque luego lo saco y luego no van a poder ingresar, o sea. Te estoy dando chance, amigo, para que vengas a entrar, ¿vale? Te estoy dando chance, joder. Estoy siendo generoso con una rata como vos. Re generoso, joder. Re generoso con vos. 646. Vení, ratón. Hackero de mierda, joder, qué asco. Vení, papu. 646, clave 1. No entra nadie más porque yo lo he hecho. Y luego no van a poder ustedes disfrutar, ¿me entienden? A ver cómo. O sea, salgan, por favor. Se llama. Mira, Speed Trash Metal. Así se llama la lacra humana, ¿vale? Vamos a buscarlo, está en el canal 6, si está conectado, pueden ver ustedes que sí está, o sea, la rata sí está, nomás que está ahí como con miedo. Lo voy a invitar a ver si acepta y de pronto de casualidad entra, ¿vale? Ey, papu, no seas cacón, mira, creo que se fue, papu. Está en el canal 6, papu. ¿Estás en el canal 6? ¿Qué te cuesta entrar? Escríbanle, chicos, en el lobby del canal 6, escríbanle, ey, Speed, S-P-E-E-D, entra a la 46. Él ya debe saber la clave. Espera. Sala 46, amigo, clave 1. Ratón del orto, papu, que te hago venir. O sea, chicos, me dejo de llamar Procordín o Danny Play si esa rata no sale en la lista de baneados la siguiente semana, joder. O en 2 semanas, joder. Esa rata sale porque sale y me voy a jactar cuando lo baneen, joder. Joder, qué asco, Dios mío bendito. Bueno, ¿no quiere entrar? Pues voy a hacer el proceso para mandar a reportarlo, ¿vale? Voy a mandar a reportarlo. Y quiero que ustedes me acompañen en ese procedimiento. Disculpen que pare el directo, pero a esta rata yo prometo que a esta rata la van a banear, joder. Y a mí no me gusta estar reportando porque yo no creo en Softnix. Pero voy a hacer una excepción, ¿vale? La voy a hacer. Voy a mandar a reportar a esa rata de alcantarilla. Porque yo creo que por algo se empieza, gente. O sea, uno tiene que hacer algo, joder. O sea, Dios mío. La tengo que mandar y hasta que no la reporte no seré feliz, ¿vale? No seré feliz, gente. En serio, se lo digo de corazón. Que Daniel, la gente se va, pues que se vayan, joder. Pero acá se reporta. Otra cosa, esto ya no sirve, ¿vale? Ese costo de Fuliadas Premium ya no lo utilizo. Por si llegan con sus mamadas, que Daniel, ¿y ese programa de Fuliadas Premium qué? Ah, no se vio. Bueno, donde no hay pruebas no hay nada, ¿vale? Menos mal. Porque es que tenía un programa que servía de Fuliadas Premium. Pero ya no lo utilizo, ya se acabó eso, ¿vale? Lo digo por si las dudas, para que no vengan con mamadas. Que es que Daniel lo sigues haciendo, no, gente, yo ya no fuleo, ¿vale? Y ese fue mi pacto. Bueno, ok, estoy aquí. Voy a... Chicos, si ven alguna página porno, por favor entiendan que yo también tengo mis necesidades. Entonces no vayan a burlarse ni nada. Voy a reportar a la lacra humana, que todavía le doy chance para que entre y la rata no entra, ¿vale? Espera un momento, a ver. A ver, chicos, cierren los ojos. No miren en mi ID. No lo miren. Cierren los ojos. Aunque creo que lo van a ver ahí adentro, pero da igual.
Ahí lo van a ver, me vale verga ya. Joder. No pasa nada que lo vean, ¿no? Igualmente lo van a ver por acá en la info. Bueno, ¿para qué? Bueno, y no importa. Esto, para mandar un ticket vamos a entrar a la sección de Operation 7, luego a la sección de ayuda. Tipo de pregunta. Elige uno. Reporte de programas, hacks y usuarios que usan hack, ¿vale? Entonces, sin embargo, quiero hacer un paréntesis. Ah, quería mostrarles el historial de consultas que tengo. Pero bueno. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a reportarle, pero bien bueno, ¿vale? Este chico, porque luego voy a pasar la foto, este usuario me jugó con el hack antiaturdición. Y no tengo foto para demostrarlo. Pero sí un directo. Y ellos, como Sofnix, tiene todo el tiempo del mundo que ellos busquen mi directo y busquen en el segundo y lo que sea. A mí me da igual. Pero sí un directo. Un directo en el cual él me usó ese hack. Entre paréntesis, el segundo versus que jugué. Así para que no pierdan el tiempo. El nick de él es... ¿Cómo es el nick del amigo este? A ver, lo tengo por acá. Lo tengo por acá. ¡Ey! Ya dejen de estar escribiendo. A ver, el nick de él es E-Speed Trash Metal. Él me estaba argumentando que él tenía un nuevo ítem anti-aturdición. Lo cual es completamente falso. Ya que solamente están disponibles los audífonos del Pro Gordín y la máscara. Las máscaras de los países de Latinoamérica. Bueno, algunos de México, como sea. Espero su pronta atención y cooperación, aunque escriba mal no me importa, ante este caso muy visto en Operación 7 Latino. El juego más realista, ya. Hasta ahí, ¿vale? ¿Qué foto le pongo? O sea, no hay que tomarle foto, ni vergas, así nomás. Ahí está. Le envío esto completado. Vamos a ver si algo pasa, si Sofnix hace algo. Así como son buenos para poner loterías en Luxury, 3x1, todas esas madres, espero que también sean buenos para este pequeño inconveniente que tengo, ¿vale? Ok, continuamos con el versus. Joder, pinche estrés. Ni modo. ¿Hacen caso a los reportes? Se supone que deberían hacer caso. Teóricamente no, ¿vale? La rata sigue en el canal 6. Así, la rata está por acá y nada que quiere entrar la rata esta. A ver, déjame abuelito los susurros porque la rata me va a estar susurrando y yo no le estoy entendiendo, ¿vale? Estoy escribiendo, ratón. No, está en el canal 6. Y creo que no, ni me responde. Voy a escribir... ¡Ey! ¿Cuál es el nuevo ítem anti-aturdición? Que lo quiero... ¡Mira! ¡Gordito, perdiste, rata de mierda! ¡Ay, aparte me insulta la lacra humana! ¡Joder, aparte me insulta porque me ganó con hack! ¡Ey! ¿Cuál es el nuevo ítem anti-aturdición? Quiero probarlo. Lacra humana, joder. Bueno, no pasa nada. Que me gane un hack no es humillación, ¿vale? Y menos cuando me gana por un punto. O sea, me debo sentir orgulloso que le hice 5 puntos a un hacker, ¿vale? O sea, no soy tan mal.
Salgan de la sala todos, salgan todos, salgan todos, salgan, salgan porque voy a empezar a jugar otra vez. Salgan todos, joder, salgan todos, no quiero empezar a echar, joder, no entienden, salgan todos, joder, Dios mío bendito. Salgan todos. Bueno, cuando yo los echo, ya luego se me ponen bravos. La contraseña es el número 7, 646 clave 7, joder. O sea, es el momento y no puedo creer que se me haya metido un hacker, joder, Dios mío. Empiezo directo y pumba, se me mete un hack, joder. Ya sé que me estás escuchando, ahorita te voy a decir algo, ¿vale? Ya sé que me estás escuchando, ¿vale? Dale listo, amigo. Vale. A ti, el pinche hacker. Se salió la lacra humana, se salió la lacra humana. Clave 8, ¿vale? Clave 8. A ti, hacker de asco. O sea, tú no, o sea, no te sientes como con pena y también con miedo, porque yo más que nadie sé detectar un pinche hacker. O sea, yo más que nadie, o sea, te metiste con el que conoce al derecho y al revés este tema, joder. Yo utilicé hack, no solamente una vez, sino me descargué dos hacks, joder, y me siento orgulloso por una protesta que hizo que mi cuenta estuviera desbaneada. Y no voy a conocer a esa madre cómo funciona, joder. Y no la voy a conocer cuando me he topado todos esos pinches años en OP7 mínimo unos 4.000 o 5.000 hacks, joder. O sea, de los cuales tendré como unos 100 o 200 reportados en mi canal, joder. Te metiste, pero con el que no debiste, papu. A ver, ahorita se me tildó la pinche pantalla, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, OP7 de asco. No me deja mover nada, 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 literal, nada. ¿Por qué no? O sea, pinche P7 del orto. Nada, nada. Ahí está, ya, ahora sí. Pinche P7, joder. Toma. Yo juego P7 para divertirme. O sea, que me dices, Dani, pero si conoces a los hackers, ¿para qué les juegas? O sea, yo no conozco. A ver cómo te digo, papu. A ver, te lo digo. Cuando me juegan, yo sé si me jugó con hack. Tengo esa habilidad casi que no falla, que yo sé quién me jugó con hack. Pero si me estás diciendo de que si conozco los nicks de todos los que me van a jugar a mí y si tienen o no hack, papu, tampoco soy adivino, joder. Créeme que si fuera adivino, yo no estuviera aquí en este pinche directo. Estuviera yo con mi consultorio y que la gente haga fila para que yo les adivine el futuro. Pero así no, papu, o sea, créeme que me la pusiste jodida. Saca el ingresar, ahorita lo saco, ¿vale? Por favor, nadie entre, por favor. Se los pido de corazón. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Entonces te lo digo, amigo mío, que yo adivino no soy, joder. Ya sabes. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Joder. Se escucha atrasado el juego, no importa. Gameplay de arma, más adelante. La oscuridad siempre está conmigo. No me lo puedo creer. Ya cállese que yo le creo a usted ve más que gordo. No, no entiendo, Oscar, ¿qué estás diciendo? Siempre está conmigo. La oscuridad siempre está conmigo.
¡No! Pinche aimbot que tengo yo, joder, que es impresionante. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. A ver si le doy vuelta al amigo este. Vale, ya viste el nuevo bug de la K, que no deja tirar launcher si no activa las armas. Es, chicos, es el comentario pelotudo del día, gente. Por favor, no lo olviden, ¿vale? Ahorita lo recuerdo. Es que estoy en pleno versus, ahorita no me puedo concentrar bien. Dice, Dani, ¿ya viste el nuevo bug de la AK que no deja tirar launcher si no activa las armas? No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Buenísima, este amigo ganó el premio pelotudo del día, no el del, el del versus, no, ese no tiene nada que ver. Pero el amigo que preguntó, o sea, Mike Urrea, él piensa que es un bug, o sea, él piensa que, ah, la madre, chicos, me enviaron una granadita cash ahí. Esa granadita cash, Drugs, gracias por enviármela, lo aprecio demasiado, pero déjame, me la equipo cuando se acabe esta, ¿vale? Porque es que no tengo espacio en el inventario y ahorita borro esa granada y no me va a dejar espacio tampoco, ¿vale? Pero gracias por esa granada por dos que me enviaste tu Drugs. En serio, lo aprecio demasiado, ¿vale? Muchísimas gracias, joder. La sala 46, clave 9. Ya tenemos el comentario pelotudo. A ver quién se pasa de listo y le gana al chico, bueno. Joder. Tenemos ya el comentario pelotudo. ¿Ganó Jacon? Jacon tiene que jugar conmigo. Vale, Jacon. Tú sal, Mae. Sal, Mae. Deja que Jacon juegue. Te apuesto de que tantos regalos no alcanzas a ver, alcanzarlos. No, no, no. Sí, los alcanzo a utilizar. Yo los uso en orden. Yo uso los regalos en orden. O sea, yo prefiero usar una estamina que se me va a expirar a una que tenga nueva. Yo, eso ya lo, hasta eso ya sé manejarlo, gente. No se me expiran. Y por ahora, tanto así que ya ahorita mismo estoy tan bien de estaminas que yo no pido estaminas. O bueno, yo cuando me van a regalar, yo digo, no, estamina no me regale, que estamina tengo un chingo. O sea, eso sí, ¿para qué? Saca el ingresar. Es que no puedo, porque si lo saco, la gente va a ingresar ahorita. Yo solamente lo tengo porque la gente ingrese a la partida cuando está en espera. O cuando está, no cuando está jugando. ¿Por qué no tiene sentido lo que dices? Esto, a ver. No lo entendí. ¿Por qué le dijo pelotudo? Es que lo que pasa, Daniel, es que no es un bug de la AK ni nada. Es algo que actualizó Operación 7 para que solamente se pueda jugar modo granadas. Entonces no es un bug, es una opción que no puedes entrar con lanzador, pero sí con bomba. Ni lanzador primario ni secundario. Y él piensa que es un bug. Y es entendible, o sea, de tantos errores que tiene Operación 7, eso también podría uno pensarlo, que es un bug, joder. Dice granadita bien ubicada, que me dice el amigo este. A ver, si vienes por acá, te violo. Te lo dije, papu. Oh, papa, si es mujer. Yo quería jugar, no pasa nada. Ahorita, si estás listo, vas a entrar, ¿vale? Un 360, Daniel, acá no pasito, no hay 360. ¡Pumba! ¡Ay, la maquila! Me gustan así los directos, no seas tanto insulto, que no sean tanto insulto. Bueno, no he insultado tanto, pero ahorita que me pongo un poquito estresado, empiezo a insultar a diestra y siniestra. Así que por ahora estoy calmado, ¿vale? Joder. ¡Uy! Le di balas, está mando poder. Es un ítem que regaló de Deus Machina, ¿eh? Era extinto. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Qué falta de respeto que tú me respondas a balazos cuando te tiro granada. Eso me está subestimando, pero qué joda. ¿Sabes qué? ¿Quieres bala? Bala se te da, chiquitita. Bueno, y te di un granadazo mejor, pero bueno. Pero te maté. ¿Puedo darte un verso? Sí, si entra rápido a la sala, perfecto, me lo puedes dar. Llévenselos al infierno.
Otra granadita. Ay, no, 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 a ver. Daniel, al que le gustan las bombas. Uy, me mato, yo solo digo. Me gusta tanto que me mato con ellas. Joder, buenísima, me mató con bombas. Hola, Daniel, mándame saludos. Saludos para Walter López. Chicos, es una falta de respeto que hayamos 100 personas y apenas 90, apenas 30 me gusta. Apenitas. En veces creo que YouTube está poniendo los me gusta ya de pago. Que hay que pagar para dar me gusta. Eso no es como, no sé, chicos. Es gratis, gente. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. La recontra manquí. Este amigo me va a dar vuelta bien bueno. Un saludo para ti, Anthony Pro. Anthony Pro. La oscuridad siempre está conmigo. Grave error, Robert. Grave error, bajarte fue tu suicidio. Joder, joder, estabas tan bien arriba que yo estaba diciendo, no, este amigo o esta amiga me violó. Dani, ¿en qué trabajas? En una fábrica de condones. Ahí trabajo, ¿vale? Dale, Mae, dale listo, aunque no debería jugarte, pero dale listo. Dice, te tiras de que juegas y eres súper manco. Por eso mantengo ganando. Por eso mantengo ganando, joder. Y ojalá nunca te hubiesen desbaneado por mierda. LOL. Sofía, 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 no hables mamadas, joder. Ah, me sacó el juego. Espera un momento. No hables mamadas. Que por no decirte que soy el mejor, soy uno de los mejores que usa la pinche granada de mano. Así que de manco nomás tengo la M de muy bueno. Así que no me vengas con mamadas, ¿vale? No me vengas con mamadas de que yo manco, nomás manco a mí se me puede decir cuando juego sin bombas. De resto, nada más, joder. La sala 46, ¿vale? Entra de nuevo, Drox clave 1 y el chico que me iba a jugar, ¿vale? Así que yo de manco no conozco sino eso cuando estoy jugando sin bombas. Eso sí me puede llamar manco, manquísimo, como sea, vamos. O sea, no hay problema, ¿vale? Drox, 646, clave 1. Los demás sálganse, ¿vale? Solamente se queda Mae que iba a jugar conmigo. Los demás sálganse. Shot, 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 shot. No, 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 no puedo hacer shots, ¿vale? Los demás sálganse, ¿vale? Nomás era para que se quedara Drox. A ver, los demás sálganse, joder. La clave es 1, la clave es 5 para que entre Drox, ¿vale? La clave es 5. Los demás sálganse, ¿ok? Dale, Drox, entra a observar. Entra a observador. ¡Ey, los demás, sálganse! Yo voy a empezar a echar y si he hecho no puedes entrar de nuevo. Voy a jugar solamente contra Mae, ¿vale? Hola, Chris Pocho, joder. Sos recontra easy, Chris. Recontra easy, joder. Dani siempre sacando tarea en versus. Bueno, yo he estado ganando mucho en versus, gente. Joder, o sea, he ganado demasiado en versus. En Hellboy, que no es mi mapa, me la paso ganando, Dios mío, o sea. Y en Industry ni hablar. Gano tantas veces 6 a 0, 6 a 1, de que yo creo que el próximo ban que me van a hacer va a ser por Power Level. Y otra vez va a ser injusto, injusto totalmente. ¿A dónde ibas, crack? Roland Duque está hablando mal de mí, Roland. Si estás hablando mal de mí, Roland, tené los huevos y me lo dices de frente, papo. O sea, en un debate, ¿vale? En un directo, ¿vale, papo? Porque tú eres muy bueno, tú eres súper bueno para hablar y todo, papo. Pero de hablar a que sea cierto o a que lo digas de frente, eres cobarde, papo. Eres re cobarde, papo. Y vos sabes que lo eres, se te nota. O sea, es que se te nota, aparte. Es que no es como que lo puedas ocultar. Joder, buenísima. Ahorita rapeo, vale, ahorita rapeo. Pero el Roland es recagado, recagado. Mejor sigue subiendo tus batallas rap, que de hecho hasta yo las miro y me gustan. Sigue subiéndola, papu, se te da muy bien, pero OP7, papu, largo acá.
pinche rata nueva que llega acá y se cree ya el amo, porque pues es lo que se cree. Dani, ¿me juegas un versus? Claro que sí, entra a las 6:46. Pero tienes que ser el primero, ¿vale? No, pues está bien que siga subiendo las madres de FMS y todo, y todo eso, pues. Yo lo veo, la verdad. Yo lo veo y me gusta, y hasta le doy me gusta el pinche video. Porque es que independientemente de lo que nos llevemos bien o mal, yo le doy me gusta porque me encanta el rap, joder. Solo tenemos una chance. Saludos, Iván Fernando, ¿qué onda? Daniel, repite el video del hack, a ver, capaz te equivocaste. No, o sea, ya el video del hacker ya está re claro, el chico sí era hack. Y se puso a inventar para escudarse. O sea, la lacra humana, el ratón que me jugó ahorita con hack, se piensa que soy así de nuevo para saber que no fue hack, cuando sí fue hack. Ya entro a ver si me hago un versus, dale con toda. Pinche gordo, granadas te hace. A granadas te haces. No, yo a granada me encanta, gente. O sea, no es por nada, gente. Pero me encanta jugar bombas. ¡Toma, easy peasy dixy, pa' tu casa, rote! ¡Qué cosa tan fácil, no joda! No se la tomen personal, gente. Yo bromeo mucho con ustedes, saben ustedes. No se la tomen así a mal, ¿vale? No, o sea, y disculpen que los eche, pero es para que no me entren de nuevo, ¿vale? La contraseña es 0. 646, clave 0. El primero que entre juega. Dale, listo. Amigo, sin traje tanker, sin esa camisa que puede ser tanker, ¿vale? Daniel, yo sé lo que te gusta. Ah, me gustas tú, Chris. A mí me gusta Chris Goku. Entonces, yo una vez dije que al Chris me lo iba a coger y yo voy a cumplir, joder. Y hasta hablamos de la experiencia que iba a hacer en la ducha, que lo iba a agarrar del cabello, pero ahorita se lo cortó, no sé cómo lo tenga. Pero esa es una fantasía, bro. Una fantasía que sí puede ser realidad en ese caso. Dale, listo, Mane. Vale. Banearon a Deux Machina del chat. A la madre. No, el Deux sí tenía un canal de YouTube y yo sabía cuál era el canal de YouTube de él. Y él me comentó con ese canal, joder. Y me sorprendí. Y lo baneé, joder. Y ya no sé si más me comentó. O sea, no sé más. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Pobre Chris, Dani te va a dejar calvo. No, bueno, normal pues. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. ¡Ay! Este amigo se salvó, pero Dios mío. Joder. Totalmente enfermo. En la cochera. Donde cambiaste la rueda, LOL. Ah, LOL, sí, pues ahí. ¡Oh! Ahí no te salvas ni de milagro, papu, ni de milagro, joder. Hay kill que uno hace y ya uno sabe que sabe. Funciona así o sí, joder. Tengan en mente que han matado a sus amigos y llévenselos al infierno. Trabajo en una fábrica de condones. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Tráigame a uno que sepa jugar. Hasta headshot le hago, joder. O sea, me va a tocar jugarle con un ojo nomás. Con un ojo. Tráigame a uno que juegue, joder.
¿O no seré yo el rey de Hellboy también? Mira, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Contigo no gasto balas. Contigo no gasto balas. Easy peasy dixie, joder. ¿Para qué desgasto el arma? ¿Para luego tener que repararla? No vale la pena gastar oro contigo, joder. Una para despedida. ¡Vente, pa' cachito! ¡Ay! 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 Todo pro. ¡Ay, lol! Todo recatrapo. Me gusta. Me cacho. No, lo puedo creer, ya me mató. ¡No! ¡Qué buena! Esto... ¡Jaja! ¿Qué mierda se cree? Chicos, no lo tomen personal, yo estoy bromeando, joder. Pero qué gente tan sensible, oye. Esto, Sebastián, ¿por qué eres tan sensible? O sea, si tanto eres sensible, vete a jugar el Love Ritmo. El juego que tiene Softnix. Ellos tienen un jueguito de baile. Es el que tú deberías jugar. ¡Toma! ¡Toma, Easy Peasy Dixie! Dos cachitas en un versus. A lo facilongo. ¿Lo baneo? A ver, ¿qué responde Sebastián? No, ¿quién es el chico sensible? El Sebastián M. Ten cuidado porque hay uno que es Sebastián M, que es la sensible. Y no estoy hablando de ti, Sebastián Diosa. No te confundas. Hasta se va el amigo este. Ya está pena leer. Estoy hablando del otro, ¿vale? Sí. No estoy hablando del Sebastián M, no de ti. Yo sé que hay dos Sebastián. Clave 8, ¿vale? Clave 8, no. Perdón, no te estoy hablando a ti, Sebastián Diosa. Le estoy hablando al otro, ¿vale? Vale. Clave 8, ¿vale? Dele listo de Faul, no otro salga. Entra a Observer. Nagato, entra a Observer, pocho. Entra a Observer. ¿Por qué borraste los videos de homosexuality? Creo que lo borré porque no sé, no tengo ni idea por qué. Daniel, sal de la sala, porfa. Sal de la sala, Daniel. Sal de la sala. ¿Me puedo unir a tu clan? Solamente son youtubers reconocidos, no más. Entonces, Sebastián, el otro Sebastián, no Sebastián Diosa, sino el Sebastián M. ¿Por qué eres tan sensible? Estoy diciendo que es sarcasmo. Y esa gente que son los que son sensibles son los que están dando no me gusta. Son ellos, ya los conocí. El que me gane a mí un versus, chicos, el que me gane un versus en Hellboy se le regala balas cash, ¿vale? Solamente el que me gane uno en Hellboy se regala balas cash, ¿vale? ¿Cuándo vas a descartar la cuenta? Muy pronto. Más pronto de lo que piensas. Vale, ya toca el mío. Joder, Nagato, joder. El Nagato es el único que yo veo que juega bien. Joder, buenísima. Siempre me voy a acordar del veterinario de vacas. Nada más, nadie más sensible que él. No, el veterinario de vacas es cosa seria, joder. Daniel, tú eres gay. Ponme cuidado, te lo pongo así de claro. Primero, para empezar, no soy gay. Para empezar. Segundo, tengo novia. Novia, yo no dije novio, dije novia. Ay, me mata. Entonces, como que ser gay no va mucho de la mano con tener una novia y no gustarle a los hombres, ¿vale? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, no crappy pro. ¿Qué onda? No se preocupen, tomaremos venganza. Canal 6 a la 46. Joder. ¡Uy! Este man me va a ganar. ¡Ay, entró uno de mi equipo! ¿Pero qué pasa, amigo? ¡Es un versus, ratón de asco! ¡Es un versus! ¡Sal de acá, rata! ¡Toca! ¡Sal de acá, Jonathan! ¡Es un versus, bebé hermoso! ¡Es uno versus uno! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal, lacra de asco, joder! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué asco! ¡Qué asco de amigo! ¡Qué asco de amigo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!
¡Sal, miserable! No, cagó el verso la rata humana. El clan que se llame Sek, H-M-E-T, que saque a esta lacra, ¿vale? No le puedo mandar ni votación. Joder. Ah, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. No, así no puedo jugar bien. Mátame, mátame ya. No, no, no. O sea, que tampoco quiero perder, joder. Tampoco quiero perder. Pero qué pinche asco, la verdad. Qué pinche asco. Discúlpame, pero ahorita volvemos a repetir el versus, ¿vale? No puedo creer que me haya entrado un hack. No lo puedo creer. O sea, no sé cómo. Me disculpo contigo de lo rata que es el equipo. El que tengo en mi equipo, ¿vale? Perdóname la vida. Es que entró una rata en mi equipo. Perdóname la vida, la verdad. Perdóname la vida, la verdad. Te lo digo así. Buenísimo, buenísimo. No te preocupes, de Fauce, no te preocupes. Tú jugaste muy bien, vamos a repetirla. No te preocupes. Pero yo la rata que tengo en mi equipo, yo lo he hecho. Yo lo he hecho porque lo he hecho. Se sale la rata humana, se sale la rata humana. Deja que te vea, ratón del orto. Deja que te vea, ratón del orto. Deja que te vea nomás. Nomás deja, deja nomás, papu, deja nomás. Dale, listo, amigo. Se me olvidó sacar el ingresar. Casi nunca se me olvida, pero se me olvidó. Ay, me encanta el Choco Crispy. Me encanta, o sea, me encanta el Choco Crispy. Estoy regalando cash. O sea, al que me mata, al que me gane en versus, regalo cash. Así ya lo hice, PCX. Ya quité el ingresar, ¿vale? La oscuridad siempre está conmigo. Banea al que se llama Nice. Al que se llama Nice, banea a esa rata. Buenísimo. Lee el verso, la partida y la madre esa dice versus, a ver, no dice una sala para todos. ¡Está gordo! ¡Joder! ¡Joder! Amo tu trabajo, sí, en la condonería. Me encanta trabajar allá. Recontra, pero el amigo ese. No, este me va a meter un 6-0, joder. Ese amigo sí es pro, ese amigo sí es pro, joder. Me está jugando muy bien. La oscuridad siempre está conmigo. 6-0, de pronto sí. No creo. Me ganas, pero no a 0, papu. O sea, grave error. O sea, tú bajas, sabes que mueres, ¿vale? Sabes que muere, o sea, me metes 6-1, pero 6-0, no, 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 ni naciendo tres veces. Ni naciendo tres veces, bebé. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Oh.
Toma, papu, joder. ¿Será que le daré vuelta? Yo no creo. El man juega muy bien, ¿vale? Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Papu, ¿qué pasó, bebé? ¿Alguien te está dando vuelta? Vuelvo a repetir, gente. Los que están dando corazones a las fotos mías de Instagram, yo estoy regalándole cosas a ellos, ¿vale? Bueno, solamente le regalé a uno. Le regalé a uno nomás porque me di cuenta que estaba conmigo en Discord. Joder, joder. Ya, él se ganó las balas, él se ganó las balas. Quiere volver a jugar conmigo, pero en Industria. O sea, no, mentira, no puedo jugar en Industria porque dije que solamente es Hellboy. Pero quedé con las ganas de jugarte porque sí. Pero me ganaste legalmente, la verdad. Uf, esas ganas de jugar de nuevo. A ver si la gente me da permiso de jugar en Industria, ¿vale? ¿Puedo jugarle a él en Industria? Me dejan, chicos. Luego te juego a ti, Nagato Pro. Pero me dejan jugarle a él en Industria. Es que siento que le voy a partir la madre en Industria. O sea, lo veo venir, gente. Lo veo venir, la verdad. La gente no. El moderador dice que no, así que... Sí, hay uno sí, otro no. Uno sí, otro sí. Claro, Pemano, dale. Nagato, entra observador, luego te juego a ti, bebé hermoso. Luego te juego a ti para enseñarte cómo se juega esto, ¿vale? Nagato Pro. Dale, amigo, dale, listo, pues. Que ahí luego te envía las balas. Cuando quiera, le da listo y vamos con toda, ¿vale? Dale listo, amigo, y vamos con toda. Bien. Me ganó 6-3, pero es de los que me gana y yo sé de corazón, sé que yo puedo meterle una victoria. O sea, es de los que yo sé, gente. Sí, gente, no estoy mintiendo. Sí le regalé solamente a una persona. Le regalé balas cash nomás. Pero más adelante voy a dar buenos premios a los que me sigan en Instagram y den corazoncito a las mierdas, a las fotos. Sin campear, amigo, ¿vale? ¡Ey! Sin campear, ¿vale? En lo posible trata de tocar techo, ¿vale? Si no, damos tanta vuelta. En lo posible, o sea, si ves que ya no puedes, bueno, me dices, pero en lo posible. No, este amigo me va a campear bien bueno. Este amigo me va a... Ese es de los que me va a campear bien bueno, la verdad. Lo veo venir. Es de los que ese es de los que toca techo ya lo último, joder. Ese es de los que no. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. No, ese amigo no va a tocar techo. Ese amigo no va a tocar techo. Solamente hasta esta ronda sí va a tocar techo, se los aseguro. En esta ronda sí porque nace cerca, pero ese amigo es de los que no toca techo. Ahí. Ven, chicos, ven que no me equivoco. A la verga, pinche carnada del orto, joder. Pero este amigo es de los que no toca techo, o sea, es de los que ha logrado desbloquear el logro miedo al techo. Hay un logro, chicos, que no muchos se los dice, pero es el que él tiene. Y el logro se llama miedo al techo. Y él lo tiene. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Y puede estar por acá, vale. Tiro granada, vale. Bien. Saludos para Sebas, que le anda dando corazón a todas mis fotos de Instagram. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Papu, toca techo hasta lo más último posible. O sea, así estás de pollo, joder. Déjame decirte que así estás de recontra pollo, joder. No tengas miedo al techo, bebé. No tengas miedo al techo. O sea, no te va a pasar corriente, no te baja sangre. Agárralo enseguida, bebé hermoso. Sin miedo, bebé. Ahí está, eso. Así me gusta, así me gusta. Toma, Easy Peasy Dixie, bebé hermoso.
¡Oh! ¡Cómo me encanta cuando tocan techo, joder! O sea, yo, la verdad, prefiero mil veces tocar techo que estar cogiendo, gente. Así de sencillo. ¡Uy, qué lindo! Mira, 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 qué lindo. ¡Uy! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lindura, me gusta que vengas por techo, bebé. Me encanta eso. O sea, ¿me quieres ver feliz? Tócame techo. ¿Me quieres ver rabiando con canas y todo? Campea. O vente por acá. Este va por pasillo. Ah, no conociera yo a esa gente. Yo conozco. Ay, no, ahí está por techo. Él ni sabe que estoy acá. Espera, amor. Campeando en su base, qué asco. Qué asco, qué asco. Me está campeando, ¿en serio? ¿Es en serio? No. ¿Sabes qué? El toque a techo como que se va, como que le da un miedo impresionante, papu. Ay, me mato yo solo. No, 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 no puedo creerlo. ¡Qué miedo en tocar techo! ¡Me esperaba más de vos! ¡Me esperaba más de vos! Yo dije, no sé, me va a romper la madre en pinche industria, joder. Yo ni para qué le juego, decía yo. Está por acá. Yo los, no me pregunten cómo, pero sí, por ahí está. No, 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 ahí está por pasillo. Ratón, ¿dónde chingados estás, bebé? Me pone nervioso. Me pone nervioso. Aunque no crean, yo no estoy acostumbrado a jugar con gente camper, aunque no crean. Sí he jugado varios, pero no, así que estoy acostumbrado. O sea, no estoy acostumbrado a que me juegue un novato, la verdad. Y estoy en lo más... Ahí está. Uy, Uy, buenísima, bebé hermoso, buenísima. Buenísima de las buenísimas que existen, joder. No te conociera a ti, ¿sabes qué? Puede ir por donde tú menos piensas, bebé. Me ganó la lacra humana, te felicito. Desbloqueaste en este versus el logro miedo al techo. Buenísima. Ganaste legalmente, es una victoria que en cualquier torneo partida te la valen, joder. Pero créeme que sos un camper de asco. Qué asco, definitivamente, joder. Nagato, juégame tú, que el Nagato es el único que me gana, gente. Y esa rata, ese poncho, ese sí es el único que me gana. Y ese es el único que me gana, Nagato. El único que me gana sin miedo. Nagato es el único que como que sí la pienso dos veces antes de ir a techo, ¿vale? Como que, joder, es Nagato, como que la pienso. No, 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 Galaxy, si le gané 6-5, no me paseó en coche, bebé. Me hubiera paseado en coche con un 6-1, quizás 6-2, 6-0, obviamente, pero no. Eso no. No le llames facilongo a alguien que te gana por un punto. Ven, chicos, ese sí es el único que me da como miedo tocar techo con él. Me da como que esa sensación como que, joder, o sea, como que lo pienso con él. Que aunque a veces va por otro lugar, está bien, pero pues ese no es camper como otros. Sí, o sea, perdí con un camper, está jodido, porque uno juega uno versus uno, no el gato y el ratón. Solo tenemos una chance. Llámeme en camper, pero es que no puedo tocar techo porque estoy abajo. No tengo todavía activado el hack, gente. En verdad, lo digo así en buen plan, ¿vale? O sea, y cuando nazco lejos de techo, pues no voy. Porque yo sé que cuando ya estoy en techo, pues me van a matar. O sea, es lógico. La oscuridad siempre está conmigo. Joder.
Me conozco los spawn, o sea, yo sé por dónde nace la gente, por eso le tiré la granada ahí, ¿vale? No tengo ningún tipo de hack, ¿vale? Tengan en mente Por si las dudas. Sus amigos, llévenselos al infierno. Buenísima, joder, buenísima, no joda. Buenísima la hice ahí, buenísima, me mato. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Va, tuvo recontra pro, ¿vale? Tuvo recontra pro. Ahora sí, te voy a jugar el Hellway por el que venías, ¿vale? Uy, qué interesante que acá estoy ganando experiencia. En cacería de cabezas, cuando jugaba 1 versus 1 no ganaba experiencia. Con razón ando ganando XP. Ah, a ver. Industry Town. A ver, Hellboy, el que yo venía. Ahí está. Esto. Sin lanzador. Ahí está. Ya mis balas, por cierto, déjame ganar. ¡LOL! Por dejarme ganar. ¡LOL! Nagato, no seas pocho, joder, que yo sé que tú juegas recontra bien Industry, pocho, lo sé. Lo sé que te luces en pinche Industry. Que tanto así que me has puesto tú a dudar. Pero bueno. No pasa nada, gente. Igual, está bien. Estamos en el medio del desastre. Es hora de probar nuestra resistencia. La oscuridad siempre está conmigo. Uf, buenísima la gato, joder. Dios mío, al gordo hay que jugarle a su acomodo. No, no acomodo, no. O sea, yo estoy jugando Hellway. Ese no es mi acomodo. O sea, Hellway es un mapa súper neutro, papá. Porque si tú no lo has jugado, bebé hermoso, te invito a que te descargues OP7. Joder. Uf, buenísima, joder. Cuando estaba en el ejército había un sargento primero que se apellidaba Rollman. Apellida Roldan. Me acaba la mierda esa. Joder, granada manquera de asco. No, ese me tiene de hijo. Ese me tiene de hijo. No les digo, chicos, que es. Ese amigo cierre contra pro, joder. Sin bombas no son nada en techo. Con y sin bombas en techo, chicos, es lo mío. O sea, no trates de buscarme el lado pollo porque no vas a encontrarlo en Industry. O sea, te acepto que me busques el lado pollo en este mapa, en otro mapa. Pero en Industry no. O sea, es que hasta dándote cacha te gano vos con bomba y todo, joder. Te la pongo así de clara, joder. O sea, a mí en Industry, por favor, o sea, me duele que me trates de pollo en el mapa donde yo nací, joder. O sea, yo nací, chicos, ven donde nace el líder, ahí nací yo, joder. Ahora es con Papiarca, no sé, con directo con Papiarca, sí, joder. Es verdad, solo porque juega con sus reglas. No, mis reglas no. Estoy jugando Industry Town a bombas, así como es Industry Town. A bombas, literal, papo. Nací en Colombia, pero vivo en Estados Unidos. La oscuridad siempre está conmigo. Totalmente enfermo. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. ¿Cuántos años tienes? Tengo, mentira, tengo 14 añitos. 14 tengo nomás. Gente, gracias a los que están dando me gusta. En verdad aprecio mucho eso. No me dejes verte.
En cierta forma, todo el apoyo que hacen ustedes conmigo, o sea, lo aprecio mucho. Bien, bien, tú recontra pro, joder. Quédate en observador, una gato pro para que estés ahí mirando. Dice, no, que te encanta banear gente, Génesis. LOL. ¿Sabes hablar inglés un poco? Sí, sé hablar inglés, pero no, no mucho como quisiera, ¿vale? La contraseña es el número 0. Clave número 0. Señor Sebas Osorio, una pregunta, chicos. ¿El rango que tengo yo es alto? O sea, ya sé que el rango más alto es como es el triari, ¿verdad? Pero el que tengo yo, ¿qué es? O sea, si el triari es el 5, ¿ese cuál es? ¿El 1, el 2 o el 3 el que tengo yo? Quiero saber. Es una estrellita ahí con un fondo morado, fucsia, no sé. Perfecto. Unos 2 años, creo. La oscuridad siempre está conmigo. ¿Hace cuánto juegas OP7? Hace más de 11 años, gente. Juego antes de que existiera el OP7 latino. Cuando tenía casi los, como los 13 años. Cuando tenía 13 años, por ahí. Luego triari, le falta llegar a 4, o sea, estoy en el 4, vale, o sea que no me dio tan mal, porque ese es fácil conseguirlo, ¿no? El que yo tengo, ¿se consigue fácil o hay que luchar mucho? ¿Cuánta experiencia hay que hacer, más o menos? Joder. ¿Tienes familia que sabe hablar inglés? Sí, tengo familia, mi pareja habla inglés, ella habla más inglés que español. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando su muerte, no me dejes verte. Llama ojitos para que lo baneen en el hack. Ya le hablé ojitos. Luego, a ver. La oscuridad siempre está conmigo. O sea, yo ese rango que tengo, gente, lo conseguí a punta de versus. No, no tanto sala abierta, sino puro versus. ¿11.000 o 15.000 para sacar experiencia, vale? Quiero mi revancha, Nagato Pro, joder, ya tú me ganaste. Esa fue la revancha, pocho, porque la otra fue la que tú me ganaste, joder. Esta rata humana, no creí que me fuera a meter a esta bomba, joder. No me lo puedo creer. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. No, esta rata me está dando guerra. Aquí entre nos. Lo quiero cachar, ¿vale? Aquí entre nos. Ya lo he cachado 2 veces, quiero hacerle 3, ¿vale? No, no, pues no se va a dejar cachar. Ya lo he cachado 2 veces en un versus, es mucho. O sea, con que te cache uno está bien, pero 2, mucho, ya lo hice, ¿vale? Quiero hacer una tercera cacha ahí como para celebrar la amistad. Pero me mató, pero le di cacha, en serio, gente. Dios mío, bendito. Tengo que cachar, amigo, es mi obsesión. Lo grabé.
Que no me vea, que no me vea, que no me vea y vea lo primero que hace, ¿no? Este amigo me va a ganar. Nada, me va a ganar en sus sueños, papu. En sus sueños, bebé hermoso. Uy, quería despedir esta partida con una victoria, pero no se pudo. ¡No! Aparte me mató yo solo ya. ¡No! ¡No! ¡Me maté! Preferí matarme que darte la kill. Así de sencillo, papu. ¡Qué buena win que me hiciste! 5 kills de 6. 2 te caché. ¿Me ganaste? Legalmente me ganaste, honestamente. Pero yo lo tomo como un relajo. Como una partida relajante. Ahí nomás. Dice, guacho, te amo. Vale, no pasa nada. Tú eres contra pro, tú eres contra pro. 646 contraseña 7. 646 clave 7. Daniel, ¿estudiaste en la universidad? Sí, chicos. En la universidad operadicta. Y estoy graduado con doctorado y todo. Joder. Los conozco de pies a cabeza a las ratas, a las cobardes, a las campers. La única universidad en la que tengo honores, logros, todo, joder. Daniel, ¿pero qué logros? Violar mi agente level alta, el desvaneo de cuentas, el canal con más videos de OP7, el canal más activo de OP7. Esos son mis logros de toda mi carrera universitaria. Y todavía sigo estudiando, si lo llamamos así, ¿vale? Es hora de probar nuestra resistencia. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Ay, mira, chicos, tenemos el comentario, chicos. Tenemos el comentario pelotudo del día, gente. Atención que tenemos el comentario más pelotudo del día, ¿vale? Ahí va. Daniel, ¿sabes si vendrá más 3x1? ¿O más que 3x1 o no? Ese es el comentario pelotudo del día. O sea, ese le ganó al otro. Ese le ganó por mucho. Le ganó al otro. Papu, o sea, vos, joder. Has ganado. Has ganado el comentario pelotudo del día. Y la verdad es que yo paro y te aplaudo. Yo paro y te aplaudo porque lo amerita, joder. Lo amerita. Lo amerita. Joder. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Ush, no se inyectó esa madre, joder. No se preocupen, tomaremos venganza. Se puso, ey, le di el título del comentario pendejo del día y se puso bravo, joder. Ah, papu, pero por lo menos tenés algo, o sea, ganaste el comentario pelotudo del día, papu. O sea, tenés que estar contento porque en algo sos bueno, joder. Harry, no te preocupes, si yo le caigo bien a alguien o no, no importa. Con que esté la gente que me apoya aquí presente, está genial todo. De resto, si le caigo bien o no le caigo bien, eso no tiene por qué importarme. De hecho, con tanta gente que me odia, miren cómo voy creciendo y creciendo en YouTube, en visitas, en todo, o sea, y con tanta gente que me odia, Dios mío. Es la misma gente que me odia, que tanto tú hablas. Es la misma gente que me tiene mi canal pa'lante, joder. Toma. Es la misma gente que tanto me odia. Esos que dan dislike son los que me tienen, pero comiendo así. Me tienen así de gordo. Así de gordo me tienen, joder. No juego Free Fire. Joder, otro que me va a violar. Papu, vos me estás ganando ahí, es por suerte. Te lo digo así honestamente y todo. Daniel, es que sos tremendo apoyo. No, me estás ganando es por suerte, hermoso. Por suerte, por suerte, por suerte. O sea, tienes una suerte que joder. O sea, es que ve, juega el baloto, juega la lotería, verás que la ganas. Verás que la ganas. Y ahí nos vamos a mitad, ¿vale? Ahí nos vamos a mitad porque tú tienes una suerte que joder. O sea, ya quisiera yo tener tu suerte. Joder. ¡Ay, esta ratonera! Juguemos otro, ¿vale? Juguemos otro, que Dios mío. Juguemos otro. 18 dislikes no te afecta, jajajaja. No son 18, son 25 dislikes. Y mira todos los likes cómo aplastan a los dislikes, joder. ¿Quieres? Me ganaste legalmente y todo. ¿Quieres jugar de nuevo? Y casi que te recontraseguro que vas a perder. Te lo recontra mega seguro, joder. O sea, 70 likes contra 25 ratas, papu. O sea, acá no hablamos pendejadas. No vas a jugar, ¿vale? La contraseña es 9. La clave es 9.
646, clave 9. Dale, Drox. ¡Upale! Vamos a jugar contra Drox. Joder, Drox, joder. Vamos a calmarnos. Daniel, tienes pinta de congresista. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a observar, vale. Ahí está. La contraseña es 0, ¿vale? La clave es 0. Ya te puse a observar, ¿no? No te sale. Tienes que salir y entrar. Sal y entra. La clave es 0. Ahí está. Dale, listo. En verdad la rata del Roland anda hablando mal de mí, joder. Tráiganlo para un directo, díganle a la rata del Roland que se venga conmigo. Llámenlo, escriban en el chat que si quiere... No, pues que es recagado, ese es recagado. Ese no lo va a hacer, pero vayan al directo de él, ahí se los paso, y díganle, hey, Roland, tú has hablado mal de Pro Daniel, ¿quieres decírselo en... no sé, me enviaron un regalo, gente, me enviaron... ¡Wow! Balas para la... ¿Esa qué arma es? Esa arma es la fama, gracias, balas para la fama por 15 días. Escríbanle en el directo al Roland, vayan y escríbanle. Hey Roland, tú que hablaste mal de Pro Daniel, díselo en directo, ¿vale? Vayan y escríbanle ahí, ¿vale? Escríbanle, vaya, tú que le hablaste mal a Pro Daniel, díselo en directo, ¿vale? Escuchen a ver qué dice el amigo este. Si quiere yo puedo ir a un Discord, que no tengo problema, yo puedo ir a buscarlo si él quiere. Vaya donde Pro Daniel, ¿qué quiere ese gordito? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo. Está mal el amigo este. ¿Qué necesita? El Pro Daniel está insultando. No dije en ningún pasando? Momento insultos, Drago Mama. En ningún momento. Por eso es que te tengo bloqueado. Pinche pinza. Por eso es que te tengo bloqueado en el YouTube. Por eso es que te tengo bloqueado, Drago Mama. ¿Te das cuenta? Te está diciendo el rato. Hay personas que me han dicho que por tener un pin así, es... Ángelo, también por eso te tengo bloqueado. Joder, Ángelo. Hombre, pero es que yo debería jugar en Sudamérica, pero no puedo jugar porque me va mal. ¿Cómo? En Sudamérica me basta 200 de pin normalmente. Así. ¿Cómo? Pero eres peruano, pero vives en Perú, ¿no? Dile que estoy en el sí, Discord, escríbanle que estoy en el Discord de él, ¿vale? Que estoy en el Discord de él. No, pero me imagino que tienes internet. Díganle que estoy en el Discord de él, ¿vale? Ah, sí, ese por eso. Tú eres rico, pinche narco, ¿verdad? Narco soy, güey. ¿Eres narco, va? A ver, ¿qué tanto es el pinche miedo? Nah. Sí, no, nada, sí. Escríbanle, yo me acuerdo que una vez nos dijiste que tu papá se dedicaba al narcotráfico. No, Yo me acuerdo. Y voy y le pongo sazón a esto, ¿vale? Dígale que estoy en el Discord. Ande, perro. ¡Ah, la vez se agarró un robot ese vato! Gracias, Genesis. No me digas que... Ah, ¿quién es este? ¿Qué pedo? Destruye el auto, Aprieta suprimir. ¿Cómo que? Ah, la vez ya lo destruí, creo. Oh shit, maté uno. Escríbanle que estoy en el Discord. Escríbanle, ¿vale? Ok, no voy a ningún lado, no sé de qué están hablando. Que yo estoy en el Discord de él. Escríbanle que yo estoy en el Discord de él. ¿De qué se trata? Ya había espantado, dije que me van a matar. Pero esto es. ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! Es bueno para hablar mal de uno. ¡Eso! ¡Gracias, Raúl Méndez! ¡Que vayas al Discord y tengas huevo! ¡Dice! ¡Uy! ¡Ese pinche Raúl Méndez se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó enteramente! ¡Joder! Roland dice que está en el Discord y quiere hablar contigo. Gracias, Luis Núñez, por decirle. Que tengas huevos, estuvo, bro. Aguantó. ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú ese? Sí, vamos a reventar. Ey, carajo. No manches, arco, nos van a... A ver si viene. Ahí está, huevo, maté uno. Pero es cagado, amigo, ese no viene, es cagado. Es re cagado. Hardcore, bro. Exactamente, buena de salud, Núñez. Ah, no más, te mataron. O
¿Dónde está? Estás toda, eso es todo, se te casé. ¡No te cagues! Sin huevos, anda, Abel, a mi gordito. ¡Lol! ¡Veniste para Alexander! Roland, ¿por qué insulta a Daniel? Habla con él en Discord, ¿tienes miedo? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¡Tiene miedo, tiene miedo! Necesita? ¿Cuál es el problema? ¿O qué, qué, para qué? Dile que para qué me insulta. Si no, no voy a perder mi tiempo. ¡Ah! Ya se cagó, ya conozco a los cagados, ya se cagó la rata humana esta. Roland, deja de ser cagado, papu, ¿sí eres? O sea, yo no voy a andar complaciendo gente así porque... Ay, complaciendo. ¿Quién chingados eres tú, ratón de mierda? Qué cagón de asco, Dios mío. Es bueno insultando, pa' uno, es bueno insultando, pero ya cuando uno lo tiene ahí enfrente, ahí como que en plan de Discord, hablando por Discord, es como que ya... Estamos en el medio del desastre. Es hora de probar nuestra resistencia. Que un argentino queda en pañales al pie mío cuando lo insulto. Queda en pañales, pobre. Porque un argentino te vuelve mierda en su idioma, en su habla, lo que sea. Pero yo hasta que tiro mexicano, no lo pongo en el enfermo. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Los lon. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando. Ah, me está diciendo mero bot. El amigo me está llamando bot. Ahora la lacra humana me llama bot. Joder. Uy, me llamó bot, gente, le puso el toque mágico a la partida. Llamarme bot, ¿vale? La oscuridad siempre está conmigo. Joder, joder, me va ganando 5-0, ¿vale? Ey, amigo. La oscuridad siempre está conmigo. Mero bots, gordo, mira la rata esta. Me sigue llamando bot la rata humana, ¿vale? Easy, ¿cómo te mata el bot? Así de fácil con granada, papu. Vos tenés como 30 granadas, pero no sabes tirarlas, papu. Yo de vos no perdería tiempo sacando granada, ¿vale? ¡Uy! ¡Buenísima! Quiero jugarte en Industry. Re malo, vale. No te vayas, gorda, dale, pana. No te vayas, quédate. Si te vas, sos un cagado de asco porque sabes que en Industry el bot te da vuelta, pero qué joder. Dale listo, amigo. Y juega contra este bot. Yo creo que no me va a jugar. Y juega mi mapa Industry. Nah, si no. Dale listo, bot. Dale listo. Dale listo, bot. O largo. A mí no me venga con lloraderas, joder. Yo no como cuento acá, papu. Acá yo te lo aseguro, acá en mi mapa no haces lo mismo que hiciste en el tuyo, ¿vale? Y ojalá me campees, ratón del orto, ojalá me campees, ojalá. Ya me lo conozco, ya me lo conozco, ya me lo conozco. Cargado y protegido. Mira, se sale el bot. Se sale el bot, papu. Te dije que no me campees y te sales. Facilongo, no joda. Facilongo, papu. Qué cosa tan fácil, joder. Me está hablando la rata del Rolando aquí en el directo. A ver, déjame mirar. Facilongo, papu. Oye, esta arma. Escríbanle, que deje el miedo. Este arma te dice en qué zona se va a poner, ¿no? Escríbanle que no tenga miedo. ¡Ey, Facilongo! La clave es 1. La clave es 1. Facilongo, entra el level 79 de 80. La clave es 1. ¡Que entre el Facilongo!
Viste, necesito un fusil pero perrón. El de artillería es el mejor de todos. Pero es que no tengo ni uno, ¿sabes? Que es lo peor. Vale, ya entra mi amigo, vale, ya va a entrar, ¿vale? Allá arriba está el perro ese. Hijo de su madre. Ah, bueno, pero... No era esa, chavo, Roblox. Acá, ya encontré uno. Oh, wow, wow, wow. Daniel, no tienes argumentos, dice. No tiene argumento, pero si él... El argumento que le estoy dando es que él tiene miedo, joder. O sea, tiene miedo literal. Es el argumento que si habla mal de mí, que me lo diga de frente, joder. Es el argumento base que tengo, ¿vale? Por si algo. Ya me salí el pinche directo del joder. Yo, pal, muy easy, ¿vale? Muy easy. Opale, mira, yo, pal, aprovecha. Mira esto, me mandan balas para la M79. Joder, así de fácil, nomás yo contesto y pumba. Balas para la M79. Llama a tu amigo el bot, el Easy ese, para enseñarle otra vez. Ya le gané mi mapa, voy a volverle a jugar el Hellboy y así vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? A tu amigo el Easy, el facilongo, ¿vale? Dile que entre, que sin miedo, joder, que sin miedo. Ey, Carlos, salí de la sala y esto, Magic, que luego los he hecho y no van a poder entrar de verdad. Pero si dan talla, damos tanta talla que hasta yo mismo puedo solo, papu. Ahí te la pongo de clara yo, pal, joder. Sos Easy Peasy Dixie, bebé. Easy Peasy Dixie. Facilongo. Ey, ¿qué tal listo, Magic del Orto, joder? ¿Cómo jodes la vida, Dios mío? ¿Cómo jodes la vida? ¿Qué tal listo, joder? Déjame que entre el otro, dice que ya entra, 6.46, clave 1, que entra solamente él, ¿vale? Nadie más, porque los he hecho, como este, que ya lo eché, y luego van a empezar a llorar. ¿Por qué me echas, Daniel? ¿Por qué lo haces? Es cierto, yo le donaba a él dinero porque pues estaba apoyándole y todo, pero cuando la rata se puso a hablar cosas malas de mí, hablar una cosa mala de mí, pues, ni dinero ni nada, joder, que se chingue. Pues es que cuando son tan habladores, pues no, joder. Pues no, pues no. 6.46, clave 1. Ey, Gons, dile a tu mascota que entre. Vale, mientras que llega la mascota de él, yo ya vengo, ¿vale? Ya llegó el amigo ese, el que me llama, el que me llama bot. Nada que llega. ¿Y tu mascota para cuándo? Descargo. Le estoy diciendo que si la mascota del otro se está descargando P7.
Yo comiendo arroz con pollo. Llegó el bot. Drugs, muchas, muchas gracias por el pinche regalo. Balas para la Mac por 15. Joder, chicos. Joder. Tengo balas para la Mac por 15. Wow, está re pro. Está re contra mega pro. Ey, por nada de la vida me vayan a enviar nada por 30 días. Porque no lo voy a poder usar, ¿vale? Pero fallan ni mapas. No, no, no me salgas con mamadas. ¿A qué se está jugando los mapas que yo estoy poniendo? Si no quieres jugar, largo. Y yo comprendo que me estoy cagando, lo acepto. Pero acá, papu, esto es OP7 Latino. Y OP7 Latino en sus inicios se jugó con bombas. Luego que la gente empezó, en Colombia le dicen mariquear, se empezó a poner nena y ya juegan sin bombas. Ese no es mi pedo, ese no es mi problema, joder. Pero OP7 Latino es un juego que se juega a bombas, es un juego de guerra. Y vos en guerra no puedes salir con tus mamadas de que, ay, que no, 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 no juegues con bombas, no. Estar en la lacra humana, easy, 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 ratón del orto, joder. Canal 6 a la 46. 646, clave 2. Llama a tu mascota, pues. Nadie entra a la sala, nadie entra porque si no lo he hecho. Llama a tu mascota, dile que estoy en las 6:46, clave 2. Nadie ponga listo, nadie ponga listo. 6:46, clave 2. Nada que llega tu mascota. Nada que llega. Fui por otro plato. Llama a tu mascota, dile al Rod, como chingados se llame, que venga, que sin miedo. Que no soy invencible, que puedo perder en industria. He perdido en industria y últimamente mucho. Que no me tenga miedo. Joder.
Gente, el pinche Drugs me ha enviado de todo, gente. Estoy forradísimo en cash gracias a él también. Joder. Entró la rata esa. Vale, empezó eso. Llegó la rata que me decía bot. La rata me decía bot, ¿vale? Perfecto, para esto estamos hechos. Ey, ¿qué tal unas cervezas ahora? Yo invito. Desactivate el miserable hack, rata humana. Desactivate el pinche hack, ratón. Desactivátelo, joder. ¿Qué es eso que no te deja? ¡Qué cagón! Último chance, contraseña 9. Desactivate el hack y verás que te deja, hazme caso. Clave 9. Tiene miedo, entra, clave 9, ratón. Tiene un miedo impresionante. Tiene un miedo impresionante. El amigo este. Él está en la 6-6. Él está en la 6-6 y tiene miedo de jugarme. Tiene miedo de jugarme. ¿No que yo era el bot, papu? Déjame, habilito los susurros. Joder.
Ok, ahora les digo cómo eran, chicas. Drugs. Te tengo que decir por primera vez en mi vida que no. Y te voy a decir por qué no lo puedo hacer, ¿vale? Porque no te puedo dejar entrar a mi firma. Por mí me encantaría tener un Illuminati y tenerte a ti en la firma mía. Pero no puedo por una sencilla razón. Que el requisito es solo que entren youtubers. O sea, quiero mantener ese historial de que solamente entran youtubers grandes de Operation 7 en esa firma. Entonces, mi amor hermoso, si te pongo a ti, dejo valiendo verga esa tradición. Pinche bot del orto se fue. No, sí, vuélvete youtuber, yo te ayudo. O sea, te echo una mano, lol. Si te vuelves youtuber, te echo una mano. A ver, chicos, antes de continuar con los versos, quiero decirles algo importante que quiero que tengan en cuenta. Lo que yo regalo a la gente, en ocasiones, ya lo hice una vez, son balas cash. Es eso. Pero más adelante sí puedo regalar cuentas a los que dan corazones a mis fotos que pasé ahí en el link en YouTube. Las fotos de mi Instagram. ¿Por qué regalo balas? Porque es que balas sí puedo regalar, pues. Porque esa me la patrocina alguien. Y de hecho, Drugs también regala pendejadas. Pero la gente que da corazón a mis fotos de Instagram, por ahora son balas. Más adelante son cuentas, ¿vale? Pero las que tengo las quiero dejar ahí porque es que creo que tengo compradores. Y eso lo puedo convertir en qué? Lo puedo convertir en dinero real, en cash. Si me compran una cuenta, ¿vale? Por eso. Pues a eso se debe, gente. Nomás les digo, ¿vale? ¡Ey! ¿El bot qué? ¿No va a entrar o qué? Pinche bot de asco, easy peasy dixie, joder. Bueno, gente. La cosa está poniéndose aburridora, ¿vale? No, o sea, tengo muchos espectadores, pero como que me estoy aburriendo. Y cuando yo me aburro, yo me pongo a rapear. Es como que la batería que tengo. Y si yo rapeo, le pongo el toque a esto, ¿vale? ¿Ya entró tu mascota? Que se le fue la luz. Qué cobarde del orto. A la rata se le fue la luz. Esa excusa la he escuchado mucho tiempo. Esa excusa de que se le fue la luz. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de jugar versus? Te lo digo, compañero, deja el miedo. Llega un condotier, pero a mí eso me importa un bledo. ¿Qué pasa, compañero? Te han bajado de nivel. Uf, qué respetuoso, yo me llamo Pro Daniel, te lo digo aquí. Ahorita estoy el desbaneado, es mi nuevo nick. Por ahora es camuflado, yo sigo rapeando, improvisando. Acá no me estoy trabando, estoy esperando a que la sala se siga llenando. Voy a comenzar la partida y en esto no me trabo, porque yo voy con todas, simplemente Daniel acá el que gano. Y acá yo rimando todas las palabras que la gente me escribe. Estoy esperando la verdad, Daniel acá en esto insiste. Y sigo insistiendo, acá callando la gente. Me dicen que hable mal de esta rata inteligente. ¿Qué pasa, Roland Duki? Acá te voy yo a decir, te la das de pro. Acá te metes con un MC, sigue subiendo rap. Esto a mí no me va a callar, yo te lo digo, pues la verdad, hasta tus videos los veo ya. Por esto, pues acá lo digo, no saco pretexto. ¿Qué pasa, compañero? ¿Estás callado en esto? Lo digo sin trabarme, acá yo lo repito, te la das de pro. Que eres rico, eres un mendigo vendido. Te lo digo, bandido, pues acá no me callo, acá yo sigo vivo. Y yo voy acá rimando todas las palabras, parezco un mago, armo las palabras a da cadabra. Y voy acá cantando, aunque me quiero trabar. Veo un Illuminati, pero sé que me lo voy a follar. No me importa el nivel, aunque sea level 100, igual iré a por él.
y no me he rendido, pues acá te estoy dando duro. Me dices que pues acá yo tengo el flow, yo no lo dudo. Yo tengo el flow, el que gana este round. Así que pase compañero, let's go y empiezo pues acá esta victoria. Me dice que soy más grosero que la pinche vieja gloria. Tengo la trayectoria de 11 años jugando, pues acá la verdad, eso se gana practicando, violando a la gente, degollando, no me equivoco. Acá le digo nuevamente que se queda sin gente poco a poco. No estoy haciendo doble tempo, solamente voy un poco rápido. Acá voy a tratar de ganar siempre a lo clásico, ganando a lo clásico sin miedo. Jugando a Granada, es que te vuelvo nada, compañero. Es que no es excusa, no es que sea mi modo. Acá te gano, no se puede hacer nada, ni modo. Pero va, Pablo Escobar me habla de esta leyenda. Yo voy a cantar, no lo amo, así que no se ofenda. Pa' mí no es un orgullo este amigo. Él no era un mendigo, te lo digo a sí mismo. Y lo digo claramente, pues él tenía mucho dinero. Dinero, 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 dinero. En la monarquía, España te ataca. Así como el MC Mac, o como se llame. La verdad, acá no voy a discutir ya. Y acá con el paso de robot del Balleste, me voy a la FMS, o como se llame, y le gano a este. Le gano a este amigo, pues acá tiene el talento. Es el mejor de Colombia, en esto sí lo demuestro. Yo lo digo, yo no miento, pues acabo yo ganando. Voy esperando a la rata que me está insultando, me llama bot, se pone de bocón, empiezo mi partida y se va el narizón, el argentino, te lo digo, mi compañero, mi amigo, acá en esto la verdad te gano, mi mendigo, y lo digo pues acá no me he trabado, me he emocionado de saber que acá yo siempre he ganado. Ya. Rapea con la palabra pum, me pone un asterisco, esa palabra no existe. Un saludo para Killer Fantasy, chicos, les digo algo, Killer Fantasy tiene canal de YouTube, él tiene canal de YouTube, y antes de continuar con los versos, les digo que Killer Fantasy es un chico que creo que lleva como unos 3 años en YouTube, creo, y se llama Rey Killer M79, Rey Killer M79, él lleva ya un buen tiempo en YouTube, últimamente, pues, ¿cómo es tu canal en YouTube, Killer? ¿Cómo es tu canal en YouTube? Escríbeme tu canal en YouTube, porque no lo veo. Porque sé que sí llevas tiempo en YouTube, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es tu canal en YouTube? Y lo recomiendo, porque sí sé que llevas tiempo, ¿vale? De hecho, lleva mucho más de 3 años, lleva como 4, como 5 por acá, yo creo. Y lleva rato. Se llama Killer Fantasy OP7. Ah, ok. Killer Fantasy OP7, es el canal de él. El canal de él, esto... Ah, acá lo encontré. Ah, no, pero no lo encuentro, no lo veo. Killer OP7, ¿no será? No. Killer Fantasy no lo encuentro, no lo encuentro, amigo. No lo encuentro, la verdad es que no lo veo. No lo veo. A ver, Killer Fantasy. A ver, Killer Fantasy. ¡Ah, ahí lo encontré! Él lleva ya rato, chicos, los que quieran apoyar suscribiéndose, ahí lo paso, ¿vale? Él no es de Rey Killer. Ajá, no es Rey Killer. Ahí pasé el nombre del canal de él. Él lo he visto que ha subido videos últimamente. De hecho vi el video que habló sobre el desvaneo masivo, ese lo vi. Pero si ustedes quieren colaborarle a él de pronto así en decir, hey, te voy a regalar una suscripción y si veo que me gusta tu contenido, sigo con la suscripción, háganlo, gente. Ayúdenlo, igual suscríbansele, yo me lo voy a suscribir ahorita. Ahí dejé el canal de él, lo dejé en el chat. Yo me voy a suscribir ahorita y espero que sea buen contenido lo que él esté dando, ¿vale? Si es buen contenido, mi suscripción la vas a conservar, ¿vale? Entonces, dejo el canal de él otra vez en el chat. Los que quieran suscribirse, háganlo, gente. Y les digo aquí algo, chicos. Les digo algo. Pónganme en cuidado. Porque eso puede ser una espada de doble filo. Ustedes no lo apoyan a él. Y en OP7 YouTube no va a haber mucha gente. YouTubers no van a haber muchos, ¿vale? Porque no reciben apoyo, pues se van. Y si no reciben apoyo, básicamente no hacen videos. Y si no hacen video, no hay publicidad para el juego, ¿vale? Drugs, es que no quiero. O de pronto así ahorita lo pienso. Entonces, apóyenlo, gente, que... Apóyenlo y se los digo en una semana, les digo una noticia, ¿vale? Una noticia, ¿vale? Que seguramente es muy positiva. Entonces, la gente que se le suscribió a él, los que se las han suscrito ahí desde el canal, tenlos en cuenta, Killer, para que tú me digas quiénes se te suscribieron más adelante. Me dices quiénes fueron los primeros 20 o 30 que se te suscribieron. Y que yo lo voy a tener en cuenta, ¿vale? Yo lo tengo en cuenta y ahí vamos mirando a ver qué se le hace, ¿vale? Nomás me dices quiénes fueron los 30 o los 30 primeros, ¿vale? Y ahí miramos a ver qué se hace. Bueno, ok. Gracias, chicos. Los que apoyan a Killer,
tienen la mitad del cielo ganado, o sea, la mitad. La otra mitad se la ganan apoyándolo. Y si les gusta su contenido. Él está subiendo videos casi como dos veces a la semana, joder. O sea, no está mal, no está mal. Ok, entonces esto, vamos con toda. A ver, la contraseña es 5. Salgan todos, a ver si está la rata esa del R-Robot, como chingado se llame. No está. Voy a jugar una partida sala abierta. Salgan todos primero y yo doy la clave para que todos entren, ¿vale? Salgan todos, ¿vale? Salgan todos. Salgan todos y ya. Tú nomás quédate, Drox. Tú quédate nomás. Luego miramos qué se hace. Tienes tu M70 Luxury. ¡Wow! Si tienes la Luxury, está recontra pro. La contraseña de la sala 46 es el número 12. 12. A lo español, 12. El número 12, ¿vale? Va a ser survival a la décima. No se permite segadora, ni traje tanker, ni audífonos, ¿vale? 646, clave 12. Ahí pueden ingresar. 646, clave 12. No creo que sea necesario mirar, pero voy a hacerlo sin embargo. No tienen audífonos, ¿vale? O sea, yo no creo que la gente haga eso. Bueno, no lo creo. No, 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 no. Espero que sea mentira. Espero que sea mentira de corazón. Master Ups One, una pregunta. ¿Ese clan que tú estás, ese clan fue el que desbanearon? ¿Ese clan fue el que desbanearon? O sea, ¿te acuerdas que ese clan no existía? ¿O hace cuánto estás en ese clan? ¿O cuándo volvieron a tener ese clan? ¿Cuándo fueron? ¿O de quién es ese clan ahorita mismo? ¿Me puedes escribir en público, porfa? Ni pedo recién hoy. ¿Quién es el líder del clan? ¿Quién está registrado como líder de ese clan? No creo. No creo que se lo hayan dado a él. Yo no creo. De corazón, yo no lo creo. ¿Quién tiene como líder ese clan? ¿Y cuántas victorias tiene ese? O sea, ¿ese clan? ¿En qué ranking está ese clan? ¿En qué ranking está ese clan? ¿En qué ranking está? Ranking 11. Vale. Gracias por decirme, porque Lola no puede tener ese pinche clan. Él no lo puede tener. Así que Lola, aprovechalo esos días, papu, que ese clan no te pertenece, bebé hermoso. Ese clan no te pertenece y no me importa volverme a hacer banear. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Y ahorita menos. Eso no importa, ¿vale? Porque lo voy a hacer todo por lo legal, aparte. Todo por lo legal. Pero tranquilo, papu. Que ese clan vos no lo puedes tener. Tranquilo, bebé hermoso. Tranquilo, 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 ¿vale? Eso no te preocupes. Despreocúpate. Despreocúpate. Que eso... eso se va a arreglar, ¿vale? Eso se va a arreglar y muy, muy fácil, ¿vale? Y muy fácil, sin lucha alguna, ¿vale? Sin lucha alguna. No te preocupes, Master Ops. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes.
Bueno, gente, estaba hablando cosas de negocios, ¿vale? Esto, Master Apps, ¿me puedes pasar tú, porfa? ¿Serías tan amable de pasarme el TeamSpeak donde tú estás o el Discord por susurro? Es que ese clan es prohibido, está terminantemente prohibido que lo tenga Lola. O sea, es casi un delito que lo tenga él, ¿vale? Él no puede tener ese clan de regreso, o sea, es que no puede. Porque no le pertenece y porque no puede ser de él. Porque hay cosas en la vida que no se pueden tener, ¿vale? Dale, gracias, Drox. Si quieres, si usan Discord, Raikal, Facebook, lo que sea. Entonces, ¿cómo chingados entraste? ¿Cómo entraste a ese clan? ¿Quién te invitó? Dile que te pase el TeamSpeak o algo. Joder, ese clan lo voy a tener yo de regreso. Porque Palomita me lo deja a mí. Ella me lo deja a mí. Ya hablo con ella. En todo, en un video lo puedo hacer y todo. Porque ese clan no lo puede tener Lalo. Él no lo puede tener. Y Lalo, yo hago hasta lo imposible por este clan, papu. Lo imposible, hermoso. Vos sabes que ese clan no te pertenece, amor. Así que no te pases de listo, ¿vale? No te pases de listo. Me dejó dudando, no pasa nada, no pasa nada, Lalito, no pasa nada, Lalito, tú relájate que yo relajado estoy, bebé, yo relajado estoy, ¿vale? Yo relajado estoy. Esto, denle listo pues, si nos fuimos. Denle todo listo, sin audífonos, sin nada de mamá, denle listo, gente. La lacra no puede tener, es prohibido. O sea, es prohibido que la rata se tenga el clan. Es recontra prohibido. Eso es como entrar al área 51. Joder, él no puede. Él no debe. Bah, no pasa nada. No, mi personalidad en vida real es mucho, mucho mejor. Mucho más llevadera. Mi personalidad en YouTube es una porquería. Pero no en vida real soy un amor de persona. Todos soy tranquilos. Un amor de persona. Solo tenemos una chance. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Sí, sí, sí. Cinco nomás. Así. Así nomás. La oscuridad siempre está conmigo. Damn.
enfermo. Me botó el pinche juego, gente. Me botó el pinche juego, ¿vale? Gente, se les aprecia demasiado. Yo me tengo que ir. Cuídense, chicos. El juego me botó. Iba recontra bien con un score recontra positivo. Me bajé como a 5 de 8 o a 6 de 8. Subo recontra pro. Así que cuídense, chicos. Se les aprecia demasiado. Y pronto noticias en mi clan, ¿vale? Así que gracias a todos los que dieron like. Fueron mucha gente. Y los que dieron dislike, déjenlo. Que son ratas del orto y eso no se les va a quitar. Así como el dislike que ustedes dejaron, ¿vale? Fueron más de 2 horas de directo, que joder, me pasé. Yo por un momento pensé que no iba a llegar a 2 horas. Y hice 2 horas 18 minutos.